Yossi Saborío relató una experiencia que pocos pueden contar. Él se encontraba en el río Sierpe en Osa el fin de semana, cuando un rayo impactó la caña de pescar que estaba dentro de la embarcación. Todo quedó grabado en este video. Desgraciadamente le cayó a él hoy, cosa que nunca pasa, pero pasó hoy. Y a él casi lo mata y entonces vean el resultado de una caña que le cayó un rayo. La caña quedó así y se convirtió en un trofeo de lo que se puede definir como un milagro. Algo que no se lo deseo a nadie, vieras que es algo muy feo, sí. Se siente y en un momento lo que escuché fue como una explosión en mi mente y no, explotó el motor. Y cuando volví en sí, de todo, y de la explosión, del chispero que nada más que vi, y lo que estaba encendido era la caña. Y al lado abajo estaba lo que era la pichinga de 18 galones y un cilindro de gas que llevamos, porque la idea era ir a quedarnos a una cabaña, a atender una avería de luxus, una avería de internet, y el siguiente día ir a pescar, a vacilar un ratico, pero no. Yo, por dicha, aquí estoy contándola de nuevo, pero sí, fue algo bastante feo. Escuché una explosión, me entró corriente al cuerpo, pero fue como en la pierna, en el brazo, como en el estómago, como la mitad del cuerpo, que era como lo que estaba como más cerca de lo que era la caña. Como agarrarse la corriente, algo, se queda usted como pegado a la corriente, pero sin tocar nada, porque es nada más el bombazo. Horas después del hecho, Saborío recuerda ese instante que pudo ser fatal. Estaba sentado acá, estaba terminando de alisar el bote, cuando terminé de todo, de poner los tapones del bote, iba ya a ir al muelle a cargar a mis compañeros, y la caña estaba acá. Yo estaba ahí, estaba grabando porque había mucho relámpago, y el río se iluminaba completamente. Entonces, mira qué bonito. Saqué el teléfono y en lo que estaba grabando, como a los 15, 16 segundos, sentí una explosión. Y cuando volví en sí, cuando volví para atrás, y estaba la caña ahí, alzada en juego, quemándome ya los mecates acá de la lona. Y lo único que percaté fue y agarrarle y meterla al agua para apagarla. Agarré la caña, la tiré adelante, las otras cañas estaban acá, las tiré al piso y me senté ahí y dije, recuperándome todavía porque ahí estaba, y ¿qué pasó? ¿Por qué me cayó eso? Y en el momento ya cuando ya volví en sí, intenté arrancar el motor para irme para la orilla y ya el motor no arrancaba, quedó completamente bloqueado y lo que me quedó fue llamar a los compañeros que buscaran otro bote para que me fueran a recoger porque la marea me estaba llevando río arriba. Yossi Saborío tiene claro el destino de esa caña de pescar. Vamos a marcarla ahí de recuerdo, la cañita ahí, la que me quedó del Evolution de Marina. Según el Departamento de Descargas Atmosféricas del Instituto Costarricense de Electricidad, en septiembre han caído 31.300 rayos en la región Brunca.